Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que celebramos, para que aprendamos a amar a los enemigos, al celebrar el nacimiento para el cielo de quien supo orar también por los perseguidores, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos, y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. María, Madre, condúcenos y llévanos a Jesús, muéstranos al Salvador. Celebramos esta Santa Misa en la octava de Navidad, en la fiesta de San Esteban, mártir de Cristo, con la alegría profunda y sencilla del nacimiento del Señor, de un Dios que nos ama con locura, y que viene, se nos da y nos salva. Lo hacemos aquí, a los pies de la Virgen María, en Fátima. Es cierto que el Señor está presente en todos los lugares y que la Virgen está siempre a nuestro lado. Pero Él ha querido estar especialmente presente en algunos lugares, llenos de su presencia y de su gracia, y dársenos a través de una presencia del todo singular de María. Aquí María se apareció, aquí María nos concede dones grandes, escucha nuestras peticiones y agradecimientos y los eleva a Dios. Aquí María no hace otra cosa que llevarnos a Dios, como ella bien sabe hacer y siempre hace. María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. María, cuida de su Iglesia. María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. El Señor, desde toda la eternidad, se preparó el corazón de la Virgen para venir a salvarnos. ¿Y cómo es el corazón de María? Un corazón humilde y sencillo,
que sabe que su fuerza es Dios. Un corazón generoso y siempre pronto a servir. Un corazón bueno siempre con todos. Un corazón que busca hacer lo que Dios quiere en cada momento. Un corazón confiado y abandonado en Dios. En definitiva, un corazón lleno de Dios, siempre dócil al Espíritu Santo. Nadie como Dios conoce a María, y nadie como María conoce a Dios. Hay una unión del todo singular entre María y Dios, una sintonía profunda de María con su Hijo. ¡Qué misterio! ¡Qué delicadeza y amor entre María y el Señor! ¡Cuánta complicidad! El corazón de María vive volcado en el corazón de Jesús. Metámonos ahí, en esa relación. Contemplemos a María deshaciéndose en amor por su Hijo Jesús en Belén, a lo largo de su vida, al pie de la cruz. Por eso, de algún modo, decir María es decir Jesús, es decir Dios. Ella no sabe hacer otra cosa que apuntar siempre a su Hijo Jesús. María, nuestra madre, he aquí a tu madre. Querido hermano, cuida de María, habla siempre bien de ella, únete a ella, contémplala, acorrúcate en sus brazos de madre, como un niño pequeño que lo espera todo de su madre. Esparzamos la fragancia de su inmaculado corazón por donde quiera que vayamos. En segundo lugar, María cuida de su iglesia. ¿Y qué es lo que hace María? ¿Cómo responde María a Dios? Cuida, cuida de su iglesia. En nuestra vida, tal y como está, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestras debilidades, nuestros pecados, Dios está siempre a nuestro lado, buscándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, salvándonos. Dios nos ofrece su vida. Él se nos da desde nuestro bautismo, en los sacramentos, en su iglesia, en las personas y acontecimientos que ponen nuestra vida, en la intimidad de la oración. Nadie nos ama como Él. El amor de la cruz es el que hoy, ahora, nos tiene. En nuestro camino de seguimiento al Señor, Él nos ha dado a María por madre. Madre, he aquí a tu Hijo. Y ella nos dice siempre, en cada momento, Hijo, pero no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Cuánto nos quiere María? ¿Cómo está siempre velando por sus hijos, protegiéndonos? ¿Cómo está cuidando siempre de su iglesia? ¿Con qué prontitud cuida de las familias? ¿Con qué solicitud vela por los religiosos? ¿Con qué complacencia intercede por sus sacerdotes? María, en su inmaculado corazón, nos lleva a nosotros, sus hijos, y nos conduce siempre a Dios. De modo especial, ella nos dice que Dios siempre permanece, que solo Dios basta. Con simplicidad nos invita a confiar siempre en el poder de Dios. María, Virgen de Fátima, Madre nuestra, en ti confiamos y por tu inmaculado corazón nos ponemos en el corazón de Cristo. Cuida siempre de tu iglesia, especialmente guarda en el cruce de tus brazos a tus hijos sacerdotes.
pide que el Señor los libre y los libere del maligno. Reina María en tu iglesia, que tu inmaculado corazón triunfe siempre. Amén. Jesucristo es el testigo fiel, el servidor de todos, de quien San Esteban dio testimonio primero con su martirio. Por la intercesión del mismo San Esteban, protomártir, invoquemos al Padre por las necesidades de todos los hombres. Para que toda la Iglesia dé testimonio valiente del Evangelio y con la fuerza del Espíritu, lo anuncia a través de su vida y de su palabra hablada o escrita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres y los necesitados en el cuerpo y en el espíritu encuentren siempre hermanos que les sirvan en actitud de entrega generosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la intercesión de San Esteban, que supo anunciar con valentía el mensaje de Cristo, los que luchan en favor de la justicia y de la verdad tengan el valor en todo momento que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, como el protomártir Esteban, seamos fortalecidos por la fuerza de esta Eucaristía en la fe y en el perdón mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, que has coronado a San Esteban con la gloria de tu Hijo, concédenos todo cuanto con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de nuestra devoción en el día de la gloriosa memoria del mártir San Esteban,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Esteban y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Señor, te damos gracias por la abundancia de tus misericordias para con nosotros, al salvarnos por el nacimiento de tu Hijo y llenarnos de alegría en la fiesta de tu mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a bendecir los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Muchas gracias a Dios. El 13 de mayo, la Virgen.